diríamos que casi de ética. Ya, sí, sí. Claro, ser consecuente, claro, con lo consecuente que con profesas. Lo que uno está haciendo. Rosa y Jenny, las quiero invitar porque tenemos una información que nos tiene bastante pendientes y preocupados, pero durante toda la vida, porque es muy importante para nosotros saber cómo rescatar o cómo tener las armas y las herramientas necesarias para, en una situación tensa con nuestro hijo, practicarle primeros auxilios. Por ejemplo, si se tragó algo, si comió algo que no debe, etc. Al regreso estaremos con Catherine Neira de la Universidad Mayor, que nos dará algunos indicios de cómo hacer para resolver una situación compleja en primeros auxilios. Vamos a ver la nota y al regreso volvemos al estudio. Los accidentes en el hogar son más comunes de lo que pensamos y los niños son los más vulnerables a estas situaciones. Una bolsa plástica, el enchufe, una olla o la ducha pueden transformarse de un momento a otro en el peor enemigo. Saber qué hacer en los primeros minutos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, 76% de las personas que tienen piscina en Chile no ponen barrera, el 68% no usa protección con estufas y las caídas en el hogar registran un 27% de casos en nuestro país. Hoy, en Mujeres Primero, nos visita una especialista en prevención para que usted y su familia logren paz y tranquilidad en el hogar. Bueno, me enredé un poco porque parece que estaba medio atorada cuando te presenté, Catherine. Mucho gusto, de la Universidad Mayor. Tenemos aquí a dos personas, sí, digamos. Una persona mayor y un bebé. En general uno no sabe cómo reaccionar porque los nervios, la angustia te juegan una mala pasada. ¿Cómo hay que reaccionar y qué es lo que hay que hacer pensando fríamente en la situación exacta que nos vemos, afectado? Por ejemplo, el niño toma, aquí tengo la lista de cosas. Por ejemplo, el niño, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Me llama la atención del mono grande, tiene como quemaduras acá. Y esa es la clásica. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, vamos a ir a los atorados, sí, primero. Los niños chicos en general se meten cosas en la boca y uno está constantemente preocupado que no les pase nada y no se los traiga. ¿Qué es lo que hay que hacer si nuestro hijo ingiere, por ejemplo, un Lego o un botón o una moneda? ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestro hijo? Mira, lo primero es actuar con tranquilidad. Habitualmente, claro, las mamás actúan nerviosas y no saben qué hacer, toman al niño de una mala manera. Lo ya. primero que hay que hacer... Permiso. A ver, Catherine, es... Primero, comprobar de que esté consciente. Ok, ¿cómo comprobamos eso? Que está con los ojitos llorosos, con los ojitos abiertos. Y si está atorado, y claro, como pegado, ¿qué exactamente hacemos? Con coloración rojiza, que luego puede cambiar a color morado. ¿Ya? Luego de eso tenemos que examinar la boca sin meter el dedo, mirar qué tiene. Lo más probable es que si encontramos... Sin meter la camarita. Si encontramos encima de la mesa juguetitos, a lo mejor podemos pensar que puede haberse atorado. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer... Todo esto como lo tienes tú en la mano, así no en tomado, el suelo. No en el suelo. Ya. Luego, como el bebé es pequeño, nosotros le tenemos que dar golpes en la espalda para poder desatorar, sacar este objeto que está obstruyendo la vía aérea. ¿Con qué fuerza? Hazlo tú para nosotros tener fuerte. Queremos sacarlo. Ahí. Son 5 veces. Y es como 5, diagonal. Exactamente. Es diagonal. Porque con la gravedad podemos hacer que se elimine el objeto. Luego ¿qué pasa si suelta y apretamos 5 veces con la idea de que el aire que puede haber quedado dentro de los pulmones expulse este cuerpo extraño? ¿Qué pasa si pese a todos esos movimientos, esas operaciones, no resulta nada? No sale nada. No sale nada. Puede pasar 2 cosas. Bueno, que salga una, que no es el caso, y el otro es que se permanezca dentro y el niño pierda la conciencia y pasa lo que se llama, lo que nosotros llamamos un paro cardiorrespiratorio. Y ahí hay que empezar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lactante. Perfecto. Oye, ¿y esas serían cuáles? ¿Las podemos hacer nosotros o tenemos que esperar necesariamente que llegue la ambulancia? Bueno, a todas estas, por supuesto, ya hay una tercera persona que está llamando. Exacto, a que nos venga a auxiliar. Que nos está ayudando. Exactamente, que nos auxilie y nosotros podemos comenzar las maniobras. ¿Qué pasa si el niño es un poco más grande y estas técnicas no resultan quizás? Claro, que uno no lo puede manejar. Por ejemplo, un hijo de 4 años. Cuando es grande, se hace igual que en el adulto. Uno toma a la persona grande, ¿no? Es como esto, y uno hace lo que se llama maniobra de Heimlich. ¿Hagámoslo conmigo? Ya, no hay problema. Porque así es mejor. Porque aquí hay mucha gente rara. Sí, me pongo detrás tuyo. Ya, yo me estoy... Te rodeo exactamente, pongo mi mano empuñada debajo del esternón y debo apretar.
hacia adentro y hacia arriba. ¿El esternón dónde está, Catherine? El esternón es lo que termina acá con el tórax. La pechuga. Abajo la pechuga está el esternón. Abajo la pechuga. Y ahí aprietas fuerte. Fuerte, hacia adentro y hacia arriba. Con la idea de también apretar los pulmones para que el aire bote lo que está obstruyendo. Da como una... Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Perfecto. ¿Qué pasa en caso de una persona mayor, quizás una persona, un anciano? Que han habido muchos casos que ingieren de repente alimentos que no pueden tragar. Se hace de la misma forma. La única variación que existe es cuando la persona está embarazada. O es la persona muy obesa, porque yo no puedo apretar el abdomen, sino que ahí tengo que variar y apretar, poner mi mano igual en la misma posición que se la puse a Antonella, acá en esta altura, y apretar hacia adentro. Ya, ¿por qué? ¿Cuál sería porque básicamente? No puedo apretar el abdomen porque está con la guaguita adentro. Ya, el caso de la mujer embarazada, pero en el caso de la persona obesa, que lo que tenga es pura guatita, tampoco te alcanza la mano. No alcanzo a rodear con mis manos. Entonces ahí tendría yo que apretar en el tórax. Ya. Otro caso crítico también. De repente hay un niñito que está corriendo por la casa y se pega y se cae. Se pega en la espalda, de repente en la cabeza. Lo que siempre uno sabe, así como por secreto de la abuelita, es que no hay que moverlo. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Bueno, empezar a evaluar qué parte puede haber tenido mayor lesión. Y empezar a tocar, si es que el niño está consciente y me puede cooperar, empezar a identificar algún punto de lesión. Y luego de ahí, dependiendo de la lesión, actuar. En el caso de una fractura, en el caso de una quemadura, una herida, etc. Ya, en el caso de la quemadura, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer inicialmente? Lo que hay que hacer inicialmente, dependiendo de la gente que, digamos, ocasionó la quemadura, fuego, estufa, enfriar la quemadura. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Agua fría o hielo? Agua fría. Del chorro de la llave, agua fría por al menos 5 a 10 minutos. Directo, no es que ponerle un pañito con agua fría. Nada. ¿Y qué hacer para aliviarles el dolor? Porque uno los ve quemados, llorando y es como una angustia. ¿Existe algún remedio que uno pueda darle para que ellos...? O sea, en primera instancia, nosotros como profesionales de la salud nos recomendamos la automedicación. Claro, sí, pero si la mamá, por ejemplo, tiene la dosis que le dio el pediatra para un dolor de garganta, etcétera, puede servir la misma dosis. Ya. Pero en los niños más difícil, porque las dosis son por kilo peso. En todo caso, va variando con la edad. Claro, pero estábamos en la quemada. ¿Por qué no fuimos al dolor de garganta? Por el dolor, porque está ahí con el chorro de agua ahí, tratando de que tu hijo esté mejor. No duele, el frío hace que la piel se enfríe y disminuya el dolor. Ok, y luego de eso, envolverlo con algo, con un pañito limpio, si es que la mamá tiene un botiquín en la casa, que es lo ideal, puede envolver con un apósito, una gasa limpia. Inmediatamente. Y al trasladar al servicio. ¿El algodón se debe usar en ese caso? No se debe usar ningún tipo. Muy buena pregunta. Que libera de pelusa. Se queda pegado y es dolorosísimo. Oye, cuando uno se corta así, mamá, cocinando, esa es la clásica. Estaba haciendo la mayonesa. Y te corta y empiezan los dedos a sangrar. ¿Qué me hago? Comprimir con un apósito, una tela, un paño. Comprimir el paño cocina que uno tiene. Lo agarra, no, la toalla no va porque... ¿Comprimir para que la piel se junte? No se junte, sino que disminuya el sangrado. Ya. Luego de eso nosotros podemos mirar y evaluar en qué condiciones está. Ok, si sigue sangrando. Si sigue sangrando, hay que apretar un vendaje compresivo. ¿Un torniquete o algo así? No, un torniquete. No es un torniquete. No un torniquete. El torniquete es lo que te corta la circulación completamente. Y si la persona no está entrenada en hacer torniquete, puede desencadenar una pérdida de extremidad. Algo peor. Perfecto. Vamos a hacer Te queremos interrumpir un minuto porque estamos ya conectados con...